¿Cómo se participa en un foro? Lo más importante dentro de lo que es el trabajo en Moodle siempre son los foros. Los foros es el lugar donde los alumnos y los docentes participan en común, ya sea para cuestiones que hacen al trabajo cotidiano, a indicaciones sobre la materia o también para poder expresar opiniones distintas. Siempre los grupos de trabajo están considerados como una herramienta fundamental para la construcción del aprendizaje. Pero realmente es una herramienta que funciona muy bien y que es muy importante saber usar. La primera cuestión y más importante. Los foros en Moodle son o están indicados siempre con estas dos caritas que se ven que están enfrentadas. Este foro está en gris porque los alumnos todavía no pueden verlo. Sin embargo, nosotros como docentes lo podemos ver y vamos a ingresar al foro haciendo clic en él. Cuando estamos adentro, una de las novedades para los alumnos, aunque no para las materias que dictamos nosotros, es que ellos trabajan separados por grupos. Al haber gran cantidad de alumnos, nosotros separamos por grupos para atenderlos mucho mejor. En este caso, cada vez que uno ingresa a un foro, tiene este botón que dice agregar un nuevo tema. Nosotros vamos a agregar un tema que es aquel tema que va a ser general que los alumnos no van a poder escribir en él, pero sí se van a poder notificar. Este asunto es novedades de la materia. En este espacio podremos informarnos sobre diferentes novedades de la materia. Aquí los docentes pueden subir material, información para todos los alumnos donde lo pueden ver aunque no van a poder responder ni editar. ¿Por qué es esto? Porque el curso está configurado para que se trabaje por grupos separados. Y cuando algo dice que van a participar todos los grupos, todos los participantes, mejor dicho, no pueden participar en los foros generales, pero sí aquel que está dirigido a un foro. Por ejemplo, ahí aceptamos y continuamos. Esta materia tiene 7 grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo tiene el nombre del docente que está a cargo. El grupo número 1. Vamos a hacer un mensaje para que el grupo número 1 pueda trabajar. Van a estar atendidos por un profesor llamado Juan Carlos. Hacemos clic en el grupo. Una vez que hacemos clic en el grupo, ponemos agregar un nuevo tema. Y acá van a ver que en esta parte va a decir Grupo de Trabajo 1, Juan Carlos Billy. En este caso, este foro lo van a ver solamente el grupo de Juan Carlos. No lo van a ver los demás grupos. Esto hace que se evite la confusión entre distintos grupos o profesores. Por eso es muy importante. En el asunto, nosotros vamos a poner Grupo de Trabajo 1, guión, Juan Carlos, el apellido del docente. Y en las novedades, o en el, perdón, en el mensaje, puedo poner exactamente lo mismo. O puedo, por ejemplo, acá poner una consigna a lo que refiere, si uno abre un foro de debate, ahí puedo poner la consigna del foro. Le puedo agregar, si quiere, un archivo adjunto a este foro. Instructivos, consignas, lecturas que le sugerimos a los alumnos para luego opinar. Y luego ponemos enviar al foro. Continuar. ¿Cómo sé si el grupo está bien configurado y lo van a ver solamente el grupo al cual se dirige la consigna? Es porque acá, en este sector que dice grupo de trabajo 1, Juan Carlos Billy. Si no dijera nada, como es el caso de abajo, lo van a poder ver todos los alumnos. Pero, como yo les dije antes, la materia está configurada para trabajar con grupos separados. Los alumnos no pueden participar si acá en este sector no dice a qué grupo se asigna la tarea, pero sí la pueden leer en este caso. Una vez que tenemos el foro creado, para participar simplemente tengo que hacer clic en responder. Aquí genero un nuevo mensaje, escribo lo que quiero hacer
Puedo darle formato al texto, adjuntar un archivo y enviarlo al foro. Como soy docente, si no me gustara el tema o el comentario de algún alumno, siempre voy a tener el botón de borrar o editar en caso de ser necesario. Se sugiere que cuando se borre un mensaje o se edite el mensaje de un alumno, siempre se le informe por mensajería por qué se ha hecho esa modificación.